Probablemente esto no, no sea legal. Hola. Hola. Vale. Foto, un cuadro y un marco. Vale. Ahí. Foto sin colocar y el marco debe ser la... Acá. Ahí. Frase extraña. Fotografía. Panel suelto. Algo hay ahí. Un botón o un lugar para llave. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, es un botón. Tenía razón, Finn. Ah, hola, señoritas. Parece que el padre Pecados del Rominski era padre. un cliente frecuente. Va a salir a alguien, ¿cierto? La persona que pasó detrás de nosotros. Va, qué mala. Vamos a leer un poco esto. Vale. Becky buscó pistas, perdón.
La policía se reunió para discutir el asesinato de Calvary. Becky confrontó a su compañera, acerca de su sospechosa actitud. Becky buscó pistas en los antiguos archivos del caso del trampero. Becky buscó el orfanato Las Palmas por el cuarto de juegos del padre Rominsky. Se actualizó. Jack Calvary grabó a su novia en la cama sin su consentimiento. Se actualizó la de Felicity. Tras el asesinato de Calvary, Felicity trabajó con la policía para atrapar el asesino. Y la de Marnie también. Tras el asesinato de Calvary, Becky buscó los archivos antiguos del caso en búsqueda de pistas. La siguieron hasta el orfanato Las Palmas y persiguió a un sospechoso. Repercusiones. Acosador. Becky pudo ver la figura que la seguía. Prostitutas. Becky encontró la evidencia de que el padre Rominsky contrató prostitutas. Películas pornográficas. Tom le dijo a Becky que Calvary había grabado en secreto a sus compañeros teniendo relaciones. ¿Cuánto queda para la muerte? 18 horas. Primera víctima, ordenanzas de Las Palmas. LeMay, guardia de Las Palmas. Pasó años entrando y saliendo de la estación del tercer distrito con la asombrosa habilidad de no ser condenado nunca. Es bastante probable que tenga contactos aquí. Si los oficiales del tercer distrito eran los objetivos del trampero, él es quien conecta ambos mundos. Su hermano, Vermont LeMay, trabaja en los servicios de limpieza del centro. Le haré una visita. Centro, 14:47. Me gustaría conversar. What? 609 persiguiendo al sospechoso. El sujeto huyó a pie. Dale, con cuidado. ¡Wow! Noto que de repente hay bugs gráficos. Son muy fugaces. ¡No se acerque! ¡Atrás! Señor Lime, escúcheme. No haga ninguna tontería, ¿de acuerdo? ¡No me desórdenes! No, solo quiero hablar con usted. ¿De qué quieres hablar? Baje el arma. Quiero hablar. ¿El orfanato Las Palmas? Ayúdeme. Si coopera, podremos aclarar este malentendido pronto. No, no, atrás. Bien, bien, bien. Voy a soltar mi arma. ¿Sí? ¿Lo ve? Solo quiero hablar con usted. No, para la función. ¡Maldición! Tiene derecho a permanecer en silencio. Sí. Todo lo que diga. Todo lo que diga será utilizado en mi contra. Es la historia de mi vida. Sí. Vamos. Quizás pudo haber muerto. O nos baleaba. Una de dos. Esto no se ve muy bien ahora, Vernon. Supongo que ser idiota es de familia, ¿no? ¿Qué? No me haga perder el tiempo. Se trata de su hermano. Jonathan Finn, ¿qué puede decirme? Mató a mi hermana. ¿Lo conocía? Sí. Mi hermano lo usaba como saco de boxeo. Le pegaba a todos los del orfanato.
Mi hermano siempre hacía lo que le daba la gana. La policía nunca iba a tocarlo. ¿Por qué? ¿Sabe? Ya me cansé de hablar. Quiero un abogado. Es mi derecho. Explíquese. ¿Le hago un dibujito? Él no surtía. A todos. ¿Me va a meter a la cárcel? Pues quiero una celda muy grande. ¿Por qué? Porque me llevaré a la mitad de la policía conmigo. Llévate esta basura de aquí. Nah, mucho no nos dijo. Todo lo del IMEI y los del tercer distrito, ¿fue eso lo que tuviste que aguantar? Teller era el líder en ese lugar. Escondía muy bien sus cartas. Pero pasaba algo. Por eso me fui. Tenemos que contarlo. No hay por qué sacar los trapos sucios y nadie los verá. Tengo que conservar mi reputación, ¿no? Hay cosas más importantes, Tom. Vale, repercusiones actualizadas. Vamos a ver. Becky persiguió al hermano de una de las víctimas. Becky cuestionó a Vernon acerca del pasado de su hermano. Se actualizó la trama de Frankie Lee May. Tenía un acuerdo con los policías del tercer distrito para encubrir un negocio de narcotráfico. Limey era un asistente en el orfanato Las Palmas y un narcotraficante conocido. Y Vernon Limey, hermano de la víctima. El hermano de Vernon fue asesinado por el trampero. Se actualizó la de Maroney. Aprehendió exitosamente a Vernon Limey para cuestionar. Y las repercusiones, perseguir. Vernon apuntó con un arma a Becky y ella lo disuadió. Vernon reveló los vínculos de su hermano a policías corruptos. Vamos allá. 15:40. 16 horas. Vale, nos queda uno por... Volvamos al principio. El sepulturero. El único objetivo que Finn no tenía motivos claros para matar. Sin conexión aparente con Las Palmas. La viuda aseguró que no sabía por qué Finn quiso matar a su marido. A lo mejor, tras 5 años, ve las cosas de otro modo. Voy a ver si quiere charlar un rato. Residencia de la viuda. Aún 16 horas. ¿Sí? Señorita Johnson. ¿Qué es lo que quiere? Buah. Esperaba hacerle unas cuantas preguntas sobre su marido. No tengo tiempo para eso. Perdone, ¿qué dijo? Le digo que no tengo tiempo para hablar de mi infiel y mentiroso marido. Nadie vino a hacer preguntas cuando denuncié que me golpeaba. Bueno, siento oír lo que tuvo que pasar. Y siento que esos policías no la ayudaran. Debieron hacerlo. Ya lo creo. Pero estoy aquí ahora, dispuesta a escuchar y ayudar. Bueno, ¿qué quieres saber? Todo, básicamente. Wow, siento mucho oír que su marido la trataba así. Parece que se lo buscaba de un modo u otro. Sí, de un modo u otro. ¿Eso es todo? Me gustaría saber si su marido llegó a utilizar los servicios de una prostituta. ¿Está bromeando? No rechazaba nada, ni las ostras más caras, ni las almejas podridas. Me cansé de llevar la cuenta. Señora, ¿alguna vez ha oído hablar de alguien llamado Adam Jones? Vestido para matar. Un chico llamado Adam ayudaba a mi marido antes de que perdiera su trabajo de sepulturero, pero fue hace mucho tiempo. ¿Podría ser él? ¿Quizá algo más crecidito? Bueno, sí, podría ser, sí. ¿Segura? Mírelo bien. Sí, yo diría que es él. Gracias por su tiempo, señorita Johnson. ¿Quién nos sacó fotos? ¿Quién nos vigila? Oh.
Esto se enreda cada vez más y es más interesante. Detective Marnie. Voy a ver a Simon Hillary. ¿En su casa? ¿Después del trabajo? Sí. Creo que hay una conexión entre las prostitutas y los homicidios del trampero. Hillary podría tener pruebas forenses que pasamos por alto. Trátelo bien, ¿sí? Los fuegos artificiales lo ponen nervioso. Solo unas preguntas. No pasa nada. Residencia de Hillary, 17:36. Se nota que es invierno porque está todo oscuro ya. 15 horas. Detective Marnie. Hola. Siento molestar en su casa. Pase. Por favor. No puedo creer lo cerca que estuve de... No puedo ni decirlo. Tuvo suerte. Ni me lo diga. Una fracción de segundo más y... Dios mío. No piensa en eso. Está vivo, es lo que importa. Sí. Claro. ¿Se acuerda de Las Palmas? El orfanato. El caso de hace unos años. Abominable. Sí. Sí, hemos investigado un poco. Al cura de ahí, Rominsky, parecían encantarle las mujeres de la noche. Está empezando a parecerse mucho al caso de Calvary. Y Walsh, el sepulturero. Estaba con una puta la noche que murió. Son demasiadas putas para ser una coincidencia. ¿Ah? A menos que todos los hombres de la ciudad sean clientes. Bien. Estoy considerando otra teoría. Está en pañales, pero creo que puede ayudarme. Muy bien. ¿Algo de lo que encontró podría demostrar que el asesino era una mujer? Bien. Había pruebas indirectas. Sí, es posible, desde luego. ¿Siguen disponibles esos datos? Pero claro, los informes se archivaron cuando Finn confesó. ¿Se encuentra bien? ¿Qué? Es por lo de esta mañana. Aún sigo un poco afectado. Sí. Sí. Eso. No sé, algo huele mal. Es como si tuviéramos... todas las piezas bien ordenadas, pero la foto de la caja no corresponde. Creo que hay más culpables que Jonathan Finn, ¿no? No estoy seguro, detective. Y ahora, el homicidio de Calvary. Quizá Finn siga implicado, pero... ¿Y si alguien más está manejando los hilos? De repente me siento inseguro. El Adam Jones de Finn sobrevivió al incendio del orfanato. Trabajó para el sepulturero, primera víctima del trampero. Su viuda lo identificó en una foto. ¿Bien? Lo siento, todavía estoy un poco confundido tras la explosión. Me da mala espina, Simon. ¿Esperar o seguir? Perdone, un momento, limpiaré todo esto. Simon, perdón. Simón, bueno, es lo mismo. No, me jodas, es él. Ofrezco disculpas. Aún estoy un poco disperso. No hay problema. Yo ayudo. En fin, ya lo entretuve demasiado tiempo. No es molestia, de verdad. Sé que no pudo terminar su evaluación de la escena del crimen. ¿Es posible que haya olvidado algún detalle? Pues no lo creo, pero no fue un ataque común. No sé con quién estaba Calvary, pero quizá lo conocía. Gracias por su tiempo. Sospechoso automáticamente. El polerón azul y está rarísimo. Bueno, está bien que esté conmocionado aún, pero está mucho más raro, creo yo. Bien, eso fue raro. Simon se asustó de repente. ¿Y el de la sudadera?
¿Era él quien me seguía en el orfanato? Mi instinto me dice que está implicado. Tengo que investigar. Hay que seguir buscando. Vale. Se actualizó esto de nuevo. Becky habló con la viuda de una de sus víctimas. Becky visitó a Simon Hillary para preguntar si era posible que una mujer estuviera detrás de los asesinatos. Biografías. Se actualizó la de Rupert Walsh. Walsh contrató a Adam Jones como asistente. Walsh golpeaba a su esposa y usaba frecuentemente el servicio de las prostitutas. La prostituta se actualizó también. Al menos dos de las anteriores víctimas del trampero estaban vinculadas a prostitutas. Jody Johnson, viuda de la víctima. Jody estaba casada con Rupert Walsh, la primera víctima del trampero. Y Adam Jones se actualizó. Tras haber escapado del orfanato, Adam trabajó como asistente de Rupert Walsh, la primera víctima de El Trampero. Y repercusiones. Tenemos sospecha. Becky descubrió que Simon Hillary la había estado siguiendo. Acosador se actualizó. Becky vio la misma sudadera en el cuarto de lavado de Simon Hillary. Y prostitutas también se actualizó. El sepulturero también contrató prostitutas. Becky decidió corroborarlo con Simon Hillary. Vale. Departamento de homicidios, 18:40. 15 horas. ¿Usan Mac OS X? Simon Hillary. Wow. ¿Qué? What? Cabaña de State Park, 2022. 14 horas. Wow, avanza muy lento. O sea, retroceden, perdón, muy lentas las horas. Cuidado, quizás que nos vamos a encontrar acá. ¿8:23 p.m. Vuelvo a la escena del crimen del detective Jack Calvary. Se dieron una mano y son... Primero miraré bien en el dormitorio. Para colgar la ropa, creo. No es muy grande, pero... Siempre me pregunto si a los forenses se les habrá pasado algo. Vale, cama, pilas y la cámara. Pilas... La cama y la cámara que estaba ahí bajo el... ¿Dónde está? Vale. Qué desastre. Manchas de sangre con patrón. Hay marcas esparcidas hacia afuera en la cabecera por el origen de la explosión. La explosión estaba muy controlada. Si Simon sabía lo de la bomba, es posible que pudiera haber evitado lesiones graves. Los forenses confirmaron que las balas eran del arma de Calvary. Casquillos vacíos de bala. ¿Pero por qué? Cámara de vigilancia. ¡Hey! ¿Y ahora qué es eso? Eres maldito. Te tengo. ¿Quién es? Bueno, esto es...
Sí, pero ¿quién es? No puede ser. Es el orfanato. Apuesto lo que sea que es la misma sudadera que vi secándose sobre la lavadora de Simon. ¡Mierda! Wow. Jamás pensé que diría esto, pero qué bueno que Calvary era un pervertido de mierda. ¡Qué hallazgo! Películas pornográficas. ¡Qué buen trofeo! Contactos. ¿A quién le gustaría llamar? Felicity Graves. Llamando a Felicity Graves. Hola, Felicity. Hola, Becky, ¿qué tal? ¿Podemos vernos? Quiero revisar la evidencia. Sí, claro. ¿El bar tempo? Genial. ¿Y a quién le pusieron la boca? Vale, es la mujer del video. Wow. Bien. Fin de la parte 2. Termina la parte 2. Presiona el cuadro cuando quieras continuar. Vale, vamos a leer esto. A ver. Con sospechas por el comportamiento de Simon, Becky buscó sus antecedentes. Becky regresó a la escena del asesinato de Calvary en búsqueda de pistas. Una figura misteriosa secuestró al juez Vanstone. ¡Wow! Se actualizó la prostituta. La prostituta asesinó a Jack Calvary, pero ¿con quién estaba trabajando? Y Simon Hillary. Simon parece haber robado su identidad actual. El rostro de su anuario no es el mismo de ahora. Y se actualizaron las repercusiones. Sospecha, se actualizó. Indagando en sus antecedentes, ella descubrió que él había robado su identidad. Se actualizó películas pornográficas. Becky encontró una cámara oculta que contenía grabaciones secretas del homicidio de Calvary. Cámara espía también se actualizó. La cámara contenía grabaciones secretas del homicidio de Calvary. Liberación se actualizó también. Jonathan Finn permaneció en el pabellón de la muerte. Bueno, gente, yo creo que es un buen momento para ir dejando el capítulo o los capítulos hasta acá. Me está gustando muchísimo el videojuego. Me lo estoy pasando muy, muy, muy bien. Y la verdad me sorprendió bastante. Tiene sus cositas el juego. De repente hay unas cositas medio extrañas en los gráficos y tal. Pero, como siempre digo, mientras no reviente la experiencia del videojuego, yo los dejo pasar, ¿vale? A nivel de audio está genial. El doblaje está muy, 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 muy bueno. Se ve muy bien. Y la historia, que es lo más importante, creo yo, está sumamente interesante y te tiene ahí agarrado al juego todo momento, ¿vale? Y bueno, me lo estoy pasando muy bien y la verdad que espero que ustedes también. Así que nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo dejarme un comentario si es que sí lo desean. Darle un buen like al video si es que les gustó, siempre se agradece. Si no, me dejan su dislike. Que para eso está y nos estamos viendo en el siguiente episodio de este divertidísimo Intenciones Ocultas. Saludos a todos, cuídense. Adiós.